Aló, ¿cómo están? Bien, antes de que piense el video, tengo que hacerles una consulta. Yo les debo dos videos, que son videos que van a ser largos, tipo como esos storytelling de media hora, creo. Creo que puede durar media hora. Les debo dos videos. Ustedes tienen que elegir el orden, porfis. Les debo dos videos. Video 1, experiencia como mormón. Ustedes saben que la iglesia mormona atravesó mi vida de una forma muy fuerte durante muchos años y tal vez hasta ahora. Y nada, me gustaría contar cómo toda mi experiencia con la iglesia mormona, capaz que les cuento algunas cosas de los mormones, que en realidad no se dice mormón, se dice miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Ese sería un video. Y el otro video es cómo descubrí que soy un hada. Que yo sé que escuchan esto y está diciendo, Agustín, estás re loco. No es literal, creo. O sea, no les quiero dar nada de sorpresa en realidad, porque creo que es un video interesante. O sea, los dos videos son interesantes, o sea, como los mormones son interesantes, como conocer. Ah, y lo del hada también está bueno. Entonces, usted tiene que elegir el orden. ¿Qué quieren que haga primero? ¿El video de los mormones? ¿O el video de cómo descubrí que soy un hada? Que los dos hay para rato, ¿está? Eso, básicamente. Ahora va a pasar el video. Hoy tenía que ir a la feria. Yo me apronté todo ahí. Feliz, tipo, los bolsos. Dije, está, agarro la bici, subo los repechos, voy hasta el pueblo. Tengo la bici pinchada. ¿Está? Fui a la verdulería de acá, de la zona. Y compré ahí unas frutitas, una papa, un boñato. Y ahí me desestresé, pero fue estresante, ¿viste? Cuando te preparas internamente para ir a un lugar y la bici está pinchada, como que te rompe el corazón. Está eso, pero ahora empieza el video del día de hoy. Gracias por este momento introductorio. Postdata, también quiero hacer un video mostrándole dibujos que he estado haciendo. Como este ser honguito que está. Ay, Dios, lo amo. Amo que está hecho de manchitas. ¿No ves? Son todas manchitas, manchitas, manchitas. Ay, amo su dientecito. Nada, eso. También capaz que hago un video de los dibujos. Si les gusta la idea, porfis, díganmelo en los comentarios. Aló, ¿saben que voy a desenchufar la heladera? Porque hace un ruido, ¿se escucha? Ah, yo lo escucho y siento que el video va a quedar mejor grabado con la heladera apagada. Ya vengo. Bien, ahora sí hay mejor sonido. Bien, algunas cosas importantes. Tengo un nivel de dispersión muy grande, así que me va a costar concentrarme, pero les quiero mostrar. Esto es importante. Esto es kéfir de agua. Pueden ver cosas flotando, que son pasas de uvas. Eso de ahí abajo son los nódulos de kéfir. Y este kéfir luego tiene un rol importante en esta historia. Bien, acá tengo una larga, ahora se lo voy a mostrar. Pero cosas que quiero decir. Cosa número uno, no quería grabar video, la verdad, tipo, era como que dije, no, ¿para qué voy a grabar video? No tiene sentido, la vida no tiene sentido. Y me acordé de toda la gente hermosa que siempre está escribiendo mensajes en los comentarios y me motivó a grabar este video. Así que gracias a todas las personas que siempre dejan comentarios porque es la motivación para hacer videos. Bien, cosa número dos. Gracias a la novia de mi padre, a la pareja de mi padre, que me regaló esto. Que esta cosa verde, hermosa, hipesca, es de segunda mano. Y ella sabe que yo uso ropa de segunda mano. Así que me la regaló. Y está de más, tipo, es como, no sé, a mí me encanta porque, ¿saben qué? Estoy muy despeinado, entonces yo me encapucho y es como que me camuflo. Y está bueno, ¿viste? Uno cuando no quiere mostrarse al mundo encuentra formas de camuflarse a través de la ropa. Ojalá pueda ser invisible, pero no es mi situación. ¿Qué más sería? Creo que mi sueño de adolescente, ya lo dije varias veces, pero mi sueño de adolescente era ser invisible. Pero para el simplemente hecho de caminar por la vida y que nadie me vea. Bueno, en fin. Hola. Bueno, yendo al tema del video, me operé. Me operé, me operé, me operé. El tema, claro. Es complicada, la cuestión en realidad no es tan complicada, pero a ver, ustedes dicen cirugía, a mí dicen cirugía, tenemos que hacer una cirugía. Yo pienso en dos cosas: una, cirugía estética, tipo, no sé, me opero la nariz, la jeta, me pongo, no sé, algo en mi cuerpo, cuernitos. Hay gente que ahora se hace las orejas de elfo, que están buenas esa oreja, pero está. O cuando pienso en cirugía, pienso en cirugía tipo, nada, te estás muriendo y tenemos que operarte, tipo, no sé, una cirugía posta. Así que cuando me dijeron que necesitaba una cirugía, fue como, bueno, esto no es una cirugía, me estás mintiendo. Tipo, o sea, sentí que estaban dando color a la cuestión. Yo no podía creer que eso fuera una cirugía. La cuestión era la siguiente. Todo esto transitó en el mes pasado. Estamos en abril, o sea, esto transitó en
marzo, abril comienzo, podría decirse. Les quiero dar las gracias a todos los miembros del canal que me apoyaron durante el mes pasado a nivel psicológico, ¿viste? Porque yo grababa videos para miembros y les contaba, tipo, el proceso de que lo que estaba viviendo, que estuve muy mal en marzo, tipo, estuve re triste. Y nada, el apoyo emocional que tuve también, mensajes de Instagram, porque algún día en Instagram lo compartí, así que muchas gracias por eso. Bien. Antes de decir esto, obviamente el objetivo de este video no es algo triste, el objetivo de este video es hacerles reír, porque, o acompañarles con la voz. Porque soy esas personas que piensan que en la vida, cuando pasan cosas malas, obviamente hay que tomárselas con seriedad, pero es como que hay que poner un poco de humor a todo, ¿viste? A mí me pasa mucho, a mí y a mis amigas, que cuando nos pasan cosas malas, las tomamos con humor. Obviamente, no, nos enojamos, nos quejamos, lloramos, todo eso, pero luego cuando hacemos el duelo de lo malo, nos reímos. Hacemos chistes de humor negro sobre nuestras malas situaciones, porque el humor es una herramienta divina, maravillosa, que te ayuda a sobrellevar las situaciones malas de la vida, tipo... Nada, sobrevivo con mucho humor todo lo que ha pasado. Y así que este video, nada, voy a intentar como contar con gracia lo que pasó para reírnos juntos. Y si no te reís, por lo menos hazte sonreír. Y si no sonreís, por lo menos acompañarte con la voz, ¿viste? A mí me gusta mucho la radio. Hubo un tiempo en el liceo que hice un año de radio. Me acuerdo porque había la opción de radio. Y aprendí eso, que la radio es algo que acompaña, y es verdad, a mí me gusta como escuchar una voz ahí que te acompaña, está lindo eso. Así que está, ya que dije lo que tiene el video, sigamos con el procedimiento este de qué pasó, por qué me tuvieron que operar, está. El mes pasado ocurrió lo siguiente. Tengo que respirar, viste, calor rápido. Gracias a las personas que ya han aprendido el idioma de hablar rápido, porque yo sé que hablar rápido cuesta a veces entenderme, y... Les admiro porque no entran en un estado de nervios. Porque mucha gente cuando me escucha hablar se pone nerviosa porque no puede creer que hable tan rápido y trancado. Y le da un ataque de caspa. Así que si vos me podés escuchar sin ponerte nervioso o nerviosa, es una habilidad de paciencia única. Tal, en fin. El mes pasado me empezó a doler la jeta. Pero a un nivel tipo zarpado. A un nivel tipo que empezó a doler la jeta que decís, ay Dios. Tipo, me dolía la jeta, el dolor subía al oído, luego subió a la cabeza. Luego bajó a toda la espalda, me dolía toda la espalda contracturada. Luego bajó al pulmón, les juro que estoy exagerando. Luego bajó al pulmón y luego, o sea, poco más no baja allá abajo, tipo, ¿no? Tipo a las nalgas. Ya irradiaba tanto el dolor por todos lados que yo ya juraba que iba a llegar al dedo gordo del pie. Pero posta, tipo, me contracturó todo. Era una cosa que no podía dormir, sufría, espantoso. Y obviamente, ¿cuál era el motivo de este dolor? Mi hermosa y maldita mula de juicio, hermosa porque pobre, yo la sigo extrañando. Y le voy a mostrar la placa, voy a poner una foto por acá para que vean el detalle. Que yo tengo un diente, la mula de juicio. Ya lo sabía, viste, pero no lo quería creer. La dentista hace un par de años antes de la pandemia me dijo: mira, vos tenés una mula de juicio que si te va a salir no tenés espacio. O sea, rezá que no la tengas, porque si la tenés y te va a salir vas a pirar, vas a ver colores, porque no tenés espacio. Y como pueden ver, mi mula de juicio... Yo no sé qué onda, le pintó el anarquismo, la rebeldía, pero qué, pero creció acostada. Bueno, en realidad puede ser que tenía pereza, y como tenía pereza creció acostada. Entonces como creció acostada, la piba quiso salir y no podía salir porque no tenía espacio para dónde. Entonces como que estaba, o sea, pechaba a las demás muelas. Entonces, esa fuerza que hacía, ese forcejeo, me desconfiguró el cuerpo. Tipo, yo le mandé un audio a la dentista diciéndole, vos dentista, se me desconfiguró el cuerpo, le decía, la muela me está desconfigurando la vida, o sea... Me duele todo, me duele, estoy contracturado, o sea, estoy todo tomado en dolor. No, una locura. Entonces, saqué fecha, obviamente, porque me dijo, mira, te tenemos que operar, porque no tenés espacio, la muela no sale, no se asoma, entonces lo que hay que hacer es una cirugía muy simple, pero es una cirugía, en fin. Dije, carajos, o sea, dije, una cirugía, o sea, odio los dentistas, o sea, los amo porque los dentistas son un bien mal necesario, ¿viste? Porque sin dentistas sufriríamos mucho. Pero es un bajón ir al dentista. Tipo, ¿a quién corno le gusta ir al dentista? O sea, ¿a usted le gusta ir al dentista? O sea, ¿a quién le gusta ir al dentista? A nadie. No sé, a que te hagan un blanqueamiento de dientes, capaz que debe ser lindo, pero... Es un bajón ir al dentista. O sea, creo que conozco a alguien, un compañero de trabajo de mi padre, que el loco va a dentistas para niños. O sea, esos dentistas que tienen como payasos y colores va ahí, porque el tipo tiene fobia a los dentistas. Entonces tiene que ir a dentistas para niños para no estar tan traumado. Conozco a otra persona... que le mando un beso si ve este video, que odia las agujas, y como odia las agujas, cada vez que va al dentista no se pone anestesia. ¿Ustedes entendieron lo que dije? Es una persona que cuando se hace los arreglos de los dientes,
no se pone anestesia porque no le gusta que le pinchen. Vos imaginate que te hagan un tratamiento de conducto ñeri sin anestesia, que te hagan un. Está, en fin. A nadie le gusta ir al dentista, eso estamos todos y todas de acuerdo. Si a alguien le gusta ir al dentista, por favor manifiéstese, manifiéstese y cuéntelo porque queremos saber si existen esas personas. En fin, el sentimiento de la no querer ir al dentista nos une y forma comunidad. Y la cuestión es que me dieron fecha para el dentista, pero faltaban tipo, no sé, una semana. Y está. Y para mí fue una semana como bastante estresante. Primero porque dije, es un montón de plata. Y nada, fue como que estaba ahorrando plata para el horno de cerámica y que estaba usando la plata del horno. O sea, la cuestión que me tuve que gastar toda la plata del horno para la operación y para antibióticos y esas cosas que luego tenía que comprar y gastar. Y las placas, porque eso es lo peor. Me fui a hacer la placa y me dijo, con la placa no alcanza, hay que hacer una tomografía. Y que la gran, si tienes que hacer una tomografía que por supuesto hay que pagar. Y tal, y fue como todo eso. Placa, tomografía y tal, operación. Me gasté la plata del horno y luego. Era como esa semana como llevo el dolor. Entonces les voy a contar mi aliado, mi hermoso aliado, que lo amo con todo mi corazón y le agradezco al espíritu de esa planta con todo su ser y magia y química y todo. Yo tenía una botellita chiquitita, de aceite de clavo de olor, ¿está? Yo le pregunté a la lista, che, ¿hay problema con que yo me meta esto en la jeta? Y me dice, no, no hay problema, digo, yo te recomendaría que consigas otras cosas, pero otras cosas era gastar más plata, entonces yo quería usar lo que tenía a la mano para no gastar más plata. Y tenía aceite de clavo de olor, aceite esencial de clavo de olor. Y había leído que ponerte un clavo de olor te ayuda, pero a mí un clavo de olor no me calmaba el dolor. Entonces con un cotonete en la encía, muy despacito, me ponía aceite de clavo de olor, bo, gente. Me dormía la jeta, tipo, me ponía el aceite, me dormía toda la encía, al punto de que yo antes de irme a dormir, yo estaba loco de dolor. Y todo el día el dolor más o menos lo iba llevando. Pero a dormir, a la hora de dormir no podía porque no podía dormir. Me ponía aceite de clavo de olor ahí al final en la encía. Mirá como que me dormía la boca y yo decía, sí, aceite de clavo de olor, te amo, ta. Y me calmaba y era como. Era milagroso, ¿entendés? Y el viaje, que el aceite de clavo de olor, les cuento, tiene olor a dentista. Así que para mí que algo que te gustan los dentistas tiene algo de clavo de olor, porque tiene el mismo olor. Hubo un par de días que el dolor era tan fuerte que irradiaba en todo mi cuerpo, que el aceite de clavo de olor me durmió ahí, pero nada, me dolió la cabeza, me dolió el pulmón, me dolió la espalda, que no. Ta. Esos días tuve que recurrir a un par de medicamentos bien fuertes para doparme. Pero los demás días los fui llevando con aceite de clavo de olor. Igual un día me junté con un amigo, Seba, le mando un beso. Y no sé, él estaba contando que nada, que estaba sufriendo todo pum. Y me dice, no, pero mira que el aceite de clavo de olor te pudre los dientes y hace que se te caen. Yo digo, ¿cómo? O sea, ¿qué me estás diciendo, Ñeri? ¿Qué me estás diciendo que el aceite que me está salvando del dolor que me va a pudrir los dientes? Está. No sé, yo llegué a mi casa, traumadísimo. Me leí toda la información que había de aceite de clavo de olor y no encontré nada al respecto. Por ende, me seguí poniendo. Pero tengan en cuenta el comentario de mi amigo, el cual no encontré información al respecto. Pero fue porque se lo dijo un dentista a un loco y no sé qué tal. A mí mi dentista no me dijo nada, así que yo confié en mi dentista. La cuestión es que está. Llegó el gran día de la operación. Yo estaba con el que te dije así. Porque nada, gente, me iban a operar la boca, tipo, todo bien. Ella me dijo que era ambulatorio. En realidad me. Era tipo el asistente y un dentista profesional. Y la cuestión fue la siguiente. Llegó el día, fui. De acuerdo que le dije a mi viejo Bob, porque mi viejo vive en Montevideo. ¿Te animás a acompañarme? O sea, como que quería como ir caminando hacia el lugar, viste, con alguien, como conversando para distraerme. Y me acuerdo cuando fui a entrar, mi viejo se quería quedar tipo ahí esperándome. Yo le dije, no, pa. No, tipo, andaba a tu casa, tranqui, tipo, yo salgo y vuelvo a casa, pero. Dijo, no, no, yo te acompaño, no, pa, nada, volé. Comencé a mi hijo de que se fuera, entré solo. Y nada, llega el momento, tipo, toma placa, toma tomografía, dale, sentate. Tipo, yo, viste, yo tengo una cuestión. A veces cuando me pongo nervioso, yo recurro al humor. Tipo, para mí el humor es una herramienta para todo, para la angustia, para todo. A veces cuando estoy nervioso, soy de tirar chistes. Tipo, me pongo nervioso, me río, cuento chistes. Y entonces es como que la gente se ríe porque me ve nervioso y me ve que estoy contando chistes y cuento buenos chistes. Humildad aparte, pero hago chistes que hacen reír a la gente.
y ta, iba a cuesta y no sé qué. Y ta, y me mira. No recuerdo, ahora que pienso, no recuerdo nada. Lo que recuerdo es que en un momento me ponen como, ay Dios, qué viaje esto. Me pusieron como una túnica arriba de la cabeza con un agujerito para la boca, ¿viste? Y yo quedé como aislado del mundo, básicamente un poco. Se me veía mi jeta. Y entonces le digo a los dentistas, me siento un perrito, esos perritos de Halloween que disfrazan de fantasmita y se empiezan a reír, tipo, guau, 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 tipo, estoy seguro que su cabeza no se dieron cuenta de que estaba hablando, pero déjame una imagen de por acá, de cómo me sentía, les juro que me sentía así. Ta, me pincharon como tres anestesias, me dieron zarpadas, tipo, la boca me quedó re dormida y dije, ¿sentís algo? No, tipo, me re pinchaste, me re dormiste, ta, genial. Vamos a arrancar. Trágicamente, para mí esto fue un proceso muy traumático, les cuento por qué, porque la muela del juicio como que hizo mucha presión sobre otra muela que estaba completamente sana y hizo que se agarrara infección. Ah, eso también, yo en esos días que estuve sufriendo tenía infección, tenía el ganglio inflamado, me re dolía todo. Y claro, era porque la muela de enfrente agarró una infección abajo por todo esto. Entonces, y se me aflojó. O sea, yo un día estaba en la casa de noche y se me da por agarrar la muela y hacerle así. O sea, la del juicio no, un premolar. La hago así y se movió. Gente, no saben el trauma que es agarrarte una muela permanente, hacerle así que se mueva. Porque una muela no se mueve, están re duras. Yo cuando hice así, se podía mover, dije, ay Dios. Ay Dios, ay Dios. Obviamente le dije a la dentista, por favor, esto se puede recuperar, esto se puede recuperar. Y me explicó que era muy vieja, que no, había que sacarla. Así que ese día me iban a hacer la operación de mi muela de juicio y me iban a sacar ese molar, ¿entendés? Y yo, claro, estaba re triste porque ese molar no era culpable de nada, ese molar estaba impecable porque yo me recuidé los dientes. Me los recepillo y me dolía mucho perder un molar que era hermoso, gigante, precioso, inmaculado. Y me acuerdo que hay una canción de 31 minutos que se llama Diente Blanco, no te vayas, que se la voy a dejar en la descripción, en los comentarios tal vez. Yo escuchaba esa canción, yo le mandaba un mensaje a mi dentista, mirá, estoy haciendo el duelo por los dientes que voy a perder. Estoy escuchando esta canción y está re deprimido, tipo. O sea, que te saqué un. O sea, para mí fue muy viaje, ¿entendés? Porque nunca me sacaron tipo un diente, una muela, nada. Era como perder una parte de mi cuerpo, perder algo de mí, algo que me van a extirpar y sacar. Y no me importaba como lo estético porque no se ve. Pero como que sentía que le había fallado a mis dientes, sentía que le había fallado y pensaba, biología, genética, ¿por qué corno me hiciste una boca sin espacio? O sea, biología, ¿por qué corno, si me hiciste una boca sin espacio, por qué corno formaste una muela de juicio? Y ahí me di cuenta que a nivel de evolución, algunos somos un fracaso, porque no puede ser, ¿entendés? Hay gente, he aprendido muchas cosas, hay gente que tiene las cuatro muelas, hay gente que tiene dos, hay gente que no tiene ninguna, hay gente que ya evolucionó y no tiene muelas de juicio. Hay gente que tiene espacio, hay gente que no tiene espacio. Yo tengo espacio arriba, pero en la placa salió que arriba no tengo muelas de juicio, pero abajo sí tengo muelas de juicio. Todo al revés, todo al revés, ¿viste? Todo al revés, hasta en los genes ya todo al revés, está en fin. La cuestión que yo muy traumado fui sabiendo que me iban a sacar dos muelas y empezó la situación, ¿viste? Pinzas, yo vi las pinzas y dije, eran siete tipos. Re simpático el dentista igual, tipo re amoroso. Metió ahí la pinza en la boca y hizo tiqui 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 tiqui. O sea, no sentí nada, 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 nada. Y veo que hay un diente ahí gigante con sangre y digo, ya salió, ya salió. Todo esto con la boca re dormida, tipo. Tipo, me empecé a reír, tipo. Me dijo, todo bien, digo, sí, re bien, tipo, ya fue, tipo, sacame cinco malas, digo, tipo, re rápido fue, o sea, fue como. O sea, no podía creer, o sea, que había sido tan fácil sacar una muela. Tipo, ¿cómo? Tiqui, tipo, fue como. No podía creer, tipo, yo imaginaba el tipo dentista tipo ahí como haciendo tremenda fuerza, pisando, no sé, un banco, no sé. Fue como, yo me hice una película de zarpada, me sacó el diente así, tipo, no podía creer, me fui re feliz. Luego, la operación llevó un poquito más de tiempo, pero no sentí nada, tipo, fue como todo re tranquilo, relax. No podía creer también cuando la sacó, tipo, esa es mi muela de juicio, es hermosa, pero ¿por qué no podía salir? Tipo, es hermosa, pero eres una maldita. Y tal, me la sacó. Y lo que se llevó pila de tiempo, gente, pero pila de tiempo era coser. No sé, cosía, cosía, cosía. Y el loco, o sea, el loco chiflaba, tipo. No chiflaba, no tarareaba. Tipo, el loco cosía y cuando mientras cosía, tipo. La 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 la. O sea, gente, me estaba cosiendo la jeta y me estaba tarareando canciones, ¿entendés?
Me pareció hermoso igual, me pareció hermoso que un dentista te pueda tararear una canción dulce y hermosa mientras está cosiendo la boca. Me daba gracia porque quería coser y como que el hilo no corría, ¿viste? Y hablaba con la persona que estaba asistiendo y le decía, no compre más este hilo, no sé qué, porque no corre, no corre, y se hinchaba el hilo y no corría, y yo tipo, ah, tipo, o sea, no sentía nada, pero era como, es mi boca, tipo, un viaje está. Me cosió todo, pum. Me sacaron todo, pum, no sé qué, me hice morder. Tienes que como que morder una gasa para que no salga el algodón, para que no salga la sangre, perdón. Y mordí, 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 mordí. Y en ese momento me empiezan a dar indicaciones, ¿viste? Porque claro, yo tenía una cirugía, o sea, era como doble indicación. Y el dentista me dice, mira, no comas semillas, porque se te puede meter, ¿viste? En la operación, no sé qué. Y no comas chía. Y yo lo miro como diciendo, le digo, ¿qué? Tengo pinta de comer chía. Y le muevo las rastas así como para un costado y se empieza a re reír, tipo como, claro. O sea, hay el bebé y tengo re pinta que como chía, y es verdad, como chía. Pero fue como que él, o sea, yo sabía como que tal, a todo el mundo le dice eso, pero yo le dije, ¿qué? ¿Tengo pinta de comer chía? ¿Me estás tratando de hippie? Tipo, porque aparte dijo, che, granola. Y le moví las rastas así, todo el pelo así, yo odiosa. Y se empezó a reír, lo rima ahí. Ahí estuvo de más. Y tal, me fui y le dejé un sticker de regalo, obviamente le pagué. Y nada, me fui, llegué a casa y todo bien, tenía la boca redormida. Compré analgésico, compré antibiótico, compré un enjuague re especial para todo eso. Llego a casa, todo bien, no podía comer nada. Gente, cuando se me fue la anestesia de los pinchazos. No te puedo explicar el dolor que sentí en toda la jeta, tipo. Me acuerdo que me fui al cuarto, me encerré, me tiré en la cama, tipo, no sé si llorar, si gritar, estaba agonizando y me tomé una pastilla. Ahí sí, aceite de clavo al horno. Ahí ya recurrimos a analgésicos fuertes. Me tomé un súper analgésico tipo detonante, revienta caballo. Y mientras esperaba que hiciera efecto, yo estaba en la cama, tipo, ahí, tipo, agonizando, tipo, cuando ese efecto ya fue, tipo, paz. Me acuerdo que tomé un vaso de yogur, fue el vaso de yogur más doloroso de mi vida. Muy traumático. La cuestión es que me recuperé, joya, impecable. Y lo que más sufrí de todo esto fueron los antibióticos. Gente, odio tomar antibióticos, o sea, nunca tomo antibióticos. Y me detonaron, tipo, estuve una semana que no podía mantenerme en pie del sueño. O sea, era como que los antibióticos, viste que te pueden pegar, te puede dar diarrea, dolor de panza, de todo te puede dar. Y a mí me pegó para el sueño, tipo, no podía estar despierto, tipo, estaba despierto, hacía dos cosas, pero me daba un sueño que me desmayaba, tipo, me tenía que ir a dormir un rato, tipo, un par de horas y me despertaba. Hacía un par de cosas y hubo horrible. La cuestión es que nada. ¿Qué es esto? Me voy a contar algo que en realidad esto es algo que me gustaría hablar en otros videos. Pero en los intestinos tenemos una flora intestinal maravillosa, la cual tiene muchas funciones y se está investigando un montón. Cuando tomamos antibióticos, antibióticos, antivida, los antibióticos matan todo. Cuando digo todo, obviamente matan las bacterias buenas y las bacterias malas. O sea, el antibiótico ayuda a prevenir una infección porque obviamente mata las bacterias malas que te pueden hacer morir, básicamente. Pero también el antibiótico mata tus bacterias buenas. Entonces, cuando uno toma antibióticos, luego de tomar antibióticos, durante y luego, tiene que tomar probióticos, que son bacterias buenas como que están en el chucrut, en el yogur, en el kéfir de agua, en la kombucha, en fin. Así que estoy ahora como recuperando con probióticos. Y fui al lugar donde compro semillas y fui a comprar kombucha. Pero cuando fui a comprar la kombucha subió al doble de precio, entonces no podía comprar. Y la señora del lugar me dijo, tengo kéfir, ¿querés que te regale? Y digo, sí, sabés, lo necesito. Y me regaló kéfir de agua. Ya lo estoy haciendo acá. Y nada, estoy súper agradecido porque esto es re importante. Es una medicina zarpada para recuperar la flora intestinal. Y por eso quería mostrárselos, porque es muy importante luego de tomar antibióticos, tomar probióticos. Si un doctor es bueno, cuando te manda antibióticos, te va a decir que tomes probióticos para poder recuperar tu flora. Otro día hablamos de la flora porque en realidad quiero buscar como cosas interesantes e información útil y científica y todo eso. Pero por arriba, la operación fue un éxito. Ya hice el duelo de las dos muelas. Los antibióticos me hicieron pelota y tuve que recuperarme con probióticos, me estoy recuperando. Y nada, fue una experiencia casi religiosa. Y creo que hacía este video también para, por ejemplo, si alguien se tiene que operar, no tengan miedo. Les juro que la operación es un toque. Es un toque. O sea, luego la post-recuperación, en realidad es un toque también. Los antibióticos son un bajón.
Pero yo me hice una cabeza tremenda, viste, como que me iban a re abrir la jeta y había leído cosas como que no sé si se tocan el nervio, que decís, ay, no. Pero no, es una operación bastante simple. Hay casos donde la muela está muy cerca del nervio, donde ahí la operación está más salada. Pero en mi caso fue bastante simple. Así que nada, esa fue mi experiencia de mi primera cirugía. Todo esto ocurrió el último mes, básicamente marzo, un poquito de abril. Mira, me operé el 4 de abril, me acuerdo. El 4 de abril me operé. Y nada, fue mi regalo de pre-cumpleaños, llegar a mi cumpleaños para poder comer torta. Ese era mi objetivo, ¿entendés? Mi objetivo era llegar a mi cumpleaños y poder comer torta. Tipo, y lo cumplí, cumplí eso. Ahora me estoy recuperando la boca porque me está cerrando la herida. Y nada, ahora estoy en esa. En la recuperación. Ahora en realidad, más que recuperación de jeta, que ya me recuperé, estoy en la recuperación económica, porque vos, gente, qué caro que son los dentistas. Pero bueno, hacen un trabajo excelente, así que uno le pagas con gusto. Porque la verdad, la boca es sagrada y los dientes son sagrados. Una vez una guacha me dijo que su padre le decía que los dientes son diamantes. Sí, es verdad, los dientes son diamantes. Así que nada, espero que anden bien. Porfis, me tienen que decir qué video quieren, si el de mormones o si el de las hadas. Y eso, espero que anden muy bien, que estén pasando muchas cosas lindas, que estén disfrutando sus días, y si tienen problemas que los puedan superar prontos. Y eso, que su vida se llene de amor, de abundancia, de oportunidades. Y gracias por estar acá. Les mando un beso enorme y chau, 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 chau. Thank you.